Muy buenos días a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas les da la más cordial bienvenida a esta 14ª jornada de terapia respiratoria en la que hemos organizado una exposición a cargo de la licenciada Eddie Yesenia Díaz Garrido desde Colombia y el licenciado Darío Miguel Gómez Ulloa desde Panamá, un evento organizado por la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas en el marco de la celebración del Día del Terapeuta Respiratorio. También queremos dar un saludo muy especial a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas de la UDELAS, la magíster Vanessa Delgado, que nos acompaña esta mañana y que precisamente le daremos la palabra en este momento para dar inicio a este evento. Hola, muy buenos días, respetados docentes, invitados especiales, queridos estudiantes. Hoy, en medio de una emergencia nacional, celebramos un día muy especial, un día que realza la importancia de la formación de aquellos profesionales que han dado alma, vida y corazón con toda esa pasión para esos muchachos, esos profesionales que han demostrado todo en el campo. Felicidades, feliz Día del Terapeuta Respiratorio. Su arduo trabajo deja huellas, deja esperanza y, por supuesto, salva vidas. Por lo que quiero resaltar que me siento sumamente orgullosa de ser parte de la única universidad que forma a estos grandes profesionales. Ánimo, el camino es largo, es difícil, pero estos grandes retos tecnológicos nos llevan cada día más a conocer, a estar convencidos de que ustedes lo pueden lograr. Van a salir adelante. Vamos a seguir formando grandes profesionales y sé que aquellos que ya son profesionales y que están ejerciendo en el campo van a contribuir a esa docencia para que logremos juntos sacar adelante lo que hoy día nos tiene a todos en una cuarentena. De verdad que de mi parte agradecerle a los expositores por estar acá con nosotros, por formar parte de este gran día especial para la facultad. Así que de mi parte, nuevamente, felicidades a todos los terapeutas respiratorios. Se les quiere mucho. Muchas gracias, Vanessa. Y en este momento haremos la presentación de la primera de nuestras expositoras. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, con especialidad en rehabilitación cardiopulmonar de la Universidad de Rosario. Actualmente hace parte del equipo de profesionales del programa de rehabilitación pulmonar del Hospital Universitario San Ignacio en Colombia. Con experiencia en práctica clínica, rehabilitación de pacientes con trasplante pulmonar, prescripción del ejercicio en pacientes con diferentes patologías pulmonares, además realiza las pruebas de tolerancia al ejercicio de los pacientes con patologías cardiopulmonares. Recibamos hoy con el tema rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID-19 a la licenciada Eddie Yesenia Díaz Garrido. Bienvenida. Hola, buen día para todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en este día, en un día tan especial y en esta jornada de actualización para ustedes. Les voy a compartir acá mi presentación. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Listo, entonces el tema que vamos a abordar, y es un tema que nos compete, es sobre la rehabilitación respiratoria en pacientes con COVID. Es un tema que en la actualidad estamos todos los terapeutas en primera línea realizando la rehabilitación de estos pacientes y estamos pues teniendo este gran papel y este gran rol para poder ejecutar esta tarea con estos pacientes. Entonces, para dar inicio a esta presentación, quiero pues empezar recordando qué es la rehabilitación pulmonar. Entonces, la rehabilitación pulmonar es una intervención individualizada. Busca, el énfasis básicamente es el ejercicio y la educación para los pacientes. Buscamos que con la rehabilitación pulmonar logremos llegar a una autogestión y un autocontrol de la enfermedad. Definitivamente la rehabilitación pulmonar es ahorita el pilar más grande en los pacientes con COVID, ya que están quedando con grandes secuelas respiratorias, están quedando con disnea y grandes limitaciones para hacer las actividades de la vida diaria. Con la rehabilitación pulmonar lo que buscamos es disminuir los síntomas respiratorios que se han creado en los pacientes y
grandes organizaciones como la COL y la organización china han categorizado el tratamiento estándar de la rehabilitación pulmonar y un plan de acción para las enfermedades respiratorias. Para esto tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas respiratorios de los pacientes con COVID. Tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen la misma severidad para ejecutar la parte de la rehabilitación porque tienen síntomas leves, moderados y severos. Para eso tenemos que tener en cuenta que los síntomas que se presentan en estos pacientes son intolerancia al ejercicio, pérdida de fuerza muscular, disnea y en algunos casos disfunción pulmonar restrictiva. ¿Qué me va a llevar esto? A una deficiencia física, respiratoria y psicológica de mi paciente. Estos síntomas, a su vez, van a hacer que aumente la ansiedad y la depresión de los pacientes. Vamos a tener pacientes muy ansiosos y deprimidos y definitivamente esto me va a deteriorar la calidad de vida de mis pacientes. Todos estos síntomas van a hacer que el paciente esté limitado en actividades básicas y cotidianas y se vea limitado en las actividades laborales. Son pacientes que no van a estar incorporados en sus trabajos y ahí es donde entra el rol del terapeuta a enfocarnos en recuperar esas actividades. Bueno, acabamos con la parte de la evidencia que tenemos nosotros como terapeutas para enfocar la rehabilitación pulmonar. Entonces, estos son estudios que se han realizado en pacientes con SARS, son estudios chinos. En este estudio es un ensayo controlado, aleatorizado, donde miran la efectividad de un programa de entrenamiento con ejercicio en pacientes que se recuperan de un síndrome respiratorio agudo severo. Cogen una cohorte de 133 pacientes, son dos grupos, y los examinan durante 6 semanas. La rehabilitación pulmonar en uno de esos grupos la realizan por 1 hora, 4 a 5 veces por semana, y realizar entrenamiento aeróbico y anaeróbico. En el ejercicio aeróbico encuentran que monitorizan la frecuencia cardíaca por medio de la prueba de los pasos y monitorizan esa frecuencia cardíaca entre 60 y 85%, y la fase anaeróbica, que es la fuerza, la manejan en miembros superiores e inferiores y manejan de 3 series y de 10 a 15 repeticiones. ¿Qué encuentran en este estudio? Que hacen un cruce de los dos grupos y hay un gran recuento en los metros caminados y hay un resultado significativo en las caminatas de 6 minutos, en la fuerza evaluada de los pacientes del deltoides anterior y el glúteo mayor y también el consumo de oxígeno es significativo en esos pacientes. Tenemos un segundo estudio, el cual es la rehabilitación para pacientes con síndrome respiratorio agudo severo en remisión. También es un estudio de China, en el cual son pacientes que son dados de alta, son pacientes que han tenido SARS, y evalúan estos pacientes durante 3 semanas, son 9 pacientes, y hacen un seguimiento en donde miran ejercicios respiratorios, ejercicios combinados, estiramientos, ejercicios aeróbicos en bandas, y lo que llegan a conclusión después de ese seguimiento es que la tasa de perfusión para la función pulmonar desde el inicio al final es considerablemente significativa a la basal. Finalmente llegamos a este estudio, el cual nos mira o nos muestra la rehabilitación pulmonar desde una perspectiva de las necesidades del paciente y lo que nos busca es que el paciente con COVID desde el área de la rehabilitación se debe ver por 4 dominios, desde la parte cognitiva, psicológica, física y todo este rol es importante verlos porque así me va a permitir al paciente enfocar toda la parte de la rehabilitación. Debemos ver la parte cognitiva, cómo está el paciente, si se está concentrando o no, el psicológico, si está ansioso o está deprimido, si ha quedado desde la parte física alguna secuela y desde la parte pulmonar, si el paciente ha tenido preexistencias en la parte pulmonar o preexistencias que nos puedan llegar a que el paciente se deteriore o con qué secuelas quedaron por el COVID.
Entonces vamos entrando al enfoque que nos corresponde y nos compete el día de hoy, y es el rol del terapeuta como entra desde el COVID. Entonces tenemos dos escenarios desde nuestra rehabilitación, tenemos pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. En los pacientes hospitalizados vamos a encontrar pacientes en UCI y pacientes que están en piso. Vamos a desglosar cada uno de esos y vamos a ver cuál es el rol que jugamos nosotros. Desde la rehabilitación pulmonar en pacientes hospitalizados, vamos a tener que el paciente que está en UCI va a tener un desacondicionamiento severo, por lo cual en muchas ocasiones vamos a tener que fragmentar los episodios de las sesiones. Va a haber pacientes que son fatigables y son pacientes que van a tener pues, preexistencias en algunos casos. Las sesiones de rehabilitación en estos casos van a ser por 15 minutos, fraccionadas de 1 a 3 veces al día, en donde va a entrar el terapeuta a hacer intervención. ¿Qué intervenciones vamos a entrar nosotros a realizar? Vamos a hacer técnicas respiratorias, técnica de SNIT, reeducación del patrón respiratorio, respiración de 3 niveles. Vamos a realizar estiramientos de los músculos ventilatorios. Y esto hay que tener en consideración que esto depende de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. Si el paciente está hemodinámicamente estable, si el paciente está con un adecuado nivel de conciencia, podemos hacer esto. Ya si el paciente está sedado o si el paciente está con un nivel de conciencia que no nos puede permitir realizar esta intervención, ya se realizarían cambios de posición y se realizarían movilizaciones articulares pasivas. En el contexto de piso, es decir, el paciente ya ha pasado de una fase crítica, pasa a la parte de cama, vamos a encontrar que las intervenciones desde la parte terapéutica se va a enfocar a entrenamiento aeróbico, es decir, cardiovascular, en ergómetro de brazos. El ergómetro de brazos es el elemento que a continuación aparece en pantalla. Es una bicicleta pequeña que permite trabajar brazos o piernas y permite trabajar la parte cardiovascular. Otro elemento que nosotros tenemos para trabajar para los pacientes con COVID es la electroestimulación, es decir, corriente terapéutica, para contraer el músculo y hacer que esas fibras musculares empiecen a trabajar. Otro elemento para trabajar es el threshold IMT, el cual es el entrenador de músculos respiratorios para cuando están débiles. Recuerden que siempre tenemos que utilizar los elementos de protección de seguridad para nosotros, siempre tenemos que estar, estos elementos deben quedar ya en la habitación del paciente y no pueden estar saliendo de la sala COVID. Vamos a enfocarnos en la parte de la rehabilitación ahora ambulatoria. Entonces tenemos estas dos fuentes bibliográficas, las cuales nos va a permitir conocer cuál es el papel de la rehabilitación actualmente en la parte ambulatoria. Tenemos el primer elemento de la ATS, este documento nos muestra cuáles son los recursos que actualmente está manejando esta asociación para realizar la rehabilitación y las teleconsultas. Dan los lineamientos para poder implementar programas de rehabilitación pulmonar por teleorientación y nos dan una plataforma que es la que está en la parte de abajo, la cual nos permite dar la pautas para el seguimiento de los pacientes y poderlos realizar de una forma adecuada. Entonces, en ese enlace van a poder encontrar que se han hecho estudios en la ATS. Annie Holland lo que hizo fue hacer programas de llamadas y hacer seguimientos y buscar por medios de estrategias y plataformas Zoom, mirar cómo se podían implementar esos programas de rehabilitación de forma segura. Pasamos a otro lineamiento, que es la BTS. La BTS saca este año este consenso para la rehabilitación de forma remota y nos muestra que hay unos métodos de evaluación para los pacientes con COVID. Nos dice que hay 3 pilares principales. Nos dice que hay que valorar al paciente, nos dice que hay que evaluar parámetros fisiológicos y evaluar la capacidad del ejercicio. El primero es la valoración. Ahorita tenemos muchas plataformas las cuales nos puede permitir evaluar al paciente en diferentes comodidades de la casa. Esa valoración es para realizar los criterios de inclusión al programa, es decir, saber
¿Qué estabilidad tienen los pacientes para ingresar al programa? Hay plataformas como NIRMI, Zoom, Microsoft, Skype y Teams. Esto me va a hacer que la exposición al riesgo hospitalario del paciente minimice y no se tenga que acercar. Entonces, en esa valoración hay dos profesionales, un terapeuta y un neumólogo, mirando los ingresos del paciente. Entonces, ¿qué vamos a tener presentes con los pacientes con COVID? Los pacientes que ingresan a teleorientación de los pacientes de rehabilitación pulmonar son pacientes que han cursado con una neumonía post-COVID o pacientes que han sido diagnosticados 28 días después de la infección. ¿Qué pacientes no nos van a ingresar al programa? Pacientes que son diagnosticados menor de 14 días con COVID y pacientes que tienen PCR y una IgM positiva. No van a ingresar al programa. ¿Qué parámetros vamos a evaluar para poder ingresar a los pacientes al programa de rehabilitación? Frecuencia cardíaca, oximetría y tensión arterial. Enfatizando en que la frecuencia cardíaca va a ser el parámetro principal para monitorizar durante el programa. La BTS igualmente nos dice que tenemos que evaluar la capacidad del ejercicio. Es decir, necesitamos saber qué exigencia y cómo le vamos a prescribir el ejercicio al paciente. Para eso hay varias pruebas. Tenemos las pruebas de escalón, de Schultes, largoespirometría y la caminata de 6 minutos. La prueba de la caminata de 6 minutos es la prueba estándar para prescribir el ejercicio en la rehabilitación pulmonar. Pero actualmente necesitamos tener las recomendaciones de la ATS porque estas son pruebas que hacen mucha aerolización. Entonces hay que tener presente qué pruebas podemos realizar en estos momentos y qué recomendaciones tenemos que tener. E igualmente la BTS nos dice, evalúe equilibrio y aditamentos para el riesgo de caída que puede llegar a tener el paciente y que en una sesión de teleorientación el paciente no se vaya a caer. Tenemos estas escalas en las cuales son escalas de equilibrio, son escalas que nos permiten saber qué tanto riesgo de caída tiene el paciente. Recuerden que el equilibrio da también riesgo de caída y ese riesgo de caída no solamente va enfocado por el paciente, sino también porque hay unos riesgos biológicos, económicos, ambientales y comportamentales. Entonces, con estas escalas que tenemos a su derecha, podemos saber qué tanto equilibrio tiene el paciente y es importante saber si el paciente utiliza bastón, audífonos, gafas, porque eso también me puede limitar yo cómo le voy a hacer la rehabilitación en la casa. La BTS nos dice también que debemos evaluar fuerza muscular. Los pacientes con COVID salen con una debilidad muy marcada y debemos saber cómo debemos enfatizar ese entrenamiento. Entonces, hay tres formas idealmente para evaluar, no hay que evaluar las tres, pero sí se puede escoger una. Primera escala tenemos escala de Daniels, una escala en la cual se le ejerce una fuerza al músculo y dependiendo se va dependiendo la evaluación y el criterio del terapeuta se le da una puntuación a la escala. El segundo elemento tenemos el dinamómetro, que es la fuerza prensil en la parte distal de los brazos. Y finalmente tenemos el RM, que es máxima repetición con un único peso. Cualquiera de estas tres podemos escoger para realizar toda la parte de la fuerza muscular y saber cómo vamos a realizar el entrenamiento de fuerza. Como último, evaluamos para los pacientes que van a hacer teleorientación de forma ambulatoria. En esos pacientes de COVID es importante evaluar la ansiedad y depresión por medio de este cuestionario de HAQS, la escala MRC para saber el nivel de disnea, el cuestionario SF36 para saber qué tanto está influyendo los síntomas en la calidad de vida del paciente y finalmente podemos aplicar un cuestionario de actividad física para saber cómo está haciendo esas actividades el paciente o qué tan limitado está. Seguramente son pacientes que por su larga estancia hospitalaria actualmente no estén realizando nada. La ansiedad y depresión es muy importante evaluarlos porque hay pacientes que pueden llegar a un
estrés postraumático. Entonces, esto me va a influir cómo va a ver el paciente su recuperación. ¿Qué objetivos nos vamos a plantear en los pacientes que tienen COVID de forma ambulatoria? Vamos a plantearnos 4 objetivos principales. Vamos a disminuir la disnea, vamos a mejorar la tolerancia al ejercicio, disminución, ansiedad y depresión, y esto me va a llevar a mejorar la calidad de vida. La disnea y la ansiedad y depresión son los síntomas que primero le tenemos que trabajar al paciente porque me va a permitir enfocar y reincorporar al paciente a las actividades de la vida diaria. Entonces, tenemos unos principios del entrenamiento y de ahí se van a escalonar cuál es el plan que vamos a realizar. Entonces, tenemos un plan de individualidad, especificidad, reversibilidad, sobrecarga y progresión. Dependiendo de esos principios del entrenamiento, que son pilares para todo ejercicio, vamos a realizar nuestro plan de rehabilitación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el plan de rehabilitación de forma ambulatoria en esos pacientes con COVID? Son 24 sesiones que el paciente tiene que realizar, son de 2 a 3 veces a la semana que el paciente lo va a realizar por teleorientación, por una plataforma virtual, y cada sesión va a durar 60 minutos. ¿Qué va a incluir las sesiones? Va a incluir 4 componentes principales. Primera, el calentamiento que se realiza para activar toda la parte de los músculos, la circulación y aumentar flujo sanguíneo. Se realiza de forma cefalocaudal, es decir, de cabeza a pies, y va a durar de 5 a 10 minutos. La fase aeróbica, representativa por la parte de trabajo cardiovascular, la anaeróbica, trabajo de fuerza, y finalmente estiramientos. Vamos a desglosar 2 fases, que es la fase aeróbica. Fase aeróbica igual a trabajo cardiovascular. La intensidad siempre va a ser baja, media o alta. El tiempo de 20 a 30 minutos, frecuencia de 3 a 5 veces por semana. El trabajo puede ser continuo o interválico y la modalidad en la que vamos a realizar esta fase puede llegar a ser bicicleta, banda o corredor. Se recomienda que las intensidades sean de moderada a alta intensidad porque por principio de sobrecarga, si realizamos el entrenamiento como lo hacemos de forma rutinaria, no vamos a tener una adaptación hemodinámica. Se recomienda que el trabajo sea de moderada a alta intensidad, pero eso depende de la condición y lo que encontremos en la valoración de cada paciente. Durante esta fase, ¿qué vamos a monitorizar? Frecuencia cardíaca, oxímetría y escala de Bohr. Para los que no conocen, la escala de Bohr es la que aparece ahí, es una escala que mide la parte de la disnea y la fatiga de miembros inferiores, va de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 lo máximo. Ideal, antes de iniciar el ejercicio, que esté menor de 4. Cuando ya esté haciendo el ejercicio el paciente, que llegue a puntuaciones de 4 a 8. Y es importante medir la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, que esté oscilando entre el 70 al 85%. Ya nuestra fase anaeróbica, que es la fase de fuerza, que vamos a monitorizar durante esta fase, la escala de Bohr y la escala del dolor. La escala de Bohr, la que anteriormente miramos. La intensidad la vamos a trabajar entre el 50 y 65% del máximo alcanzado en el RM. El tiempo lo vamos a hacer de 15 a 20 minutos. Lo vamos a hacer de 2 a 3 veces a la semana. ¿Y cuáles son los elementos que vamos a utilizar? Teraván, pesas y mancuernas. Para los que no conocen, los teravanes son los que aparecen en la imagen. Esos teravanes son bandas elásticas, las cuales son, dependiendo del color, es la resistencia. En los pacientes con COVID se va a manejar fortalecimiento de fuerza-resistencia. Para trabajar la fuerza-resistencia jugamos con las series y las repeticiones. Es decir, vamos a trabajar series de 2 a menor de menor series y de 15 a 20 repeticiones. Finalmente, tenemos nuestra fase, es calentamiento, fase aeróbica, fase anaeróbica, estiramiento de los grupos musculares utilizados y finalmente la pregunta que muchos realizan es ¿cuándo suspender el ejercicio por teleorientación cuando lo estemos realizando? Cuando el paciente se me desature,
menor del 88%, cuando el paciente tenga palpitaciones, cuando el paciente tenga sudoración o cuando llegue a tener opresión en el pecho. En esos momentos nosotros vamos a decir, ya, vamos a hacer una pausa y se suspende el entrenamiento como tal. Entonces, esa es la modalidad de hacer el entrenamiento para pacientes con COVID de forma ambulatoria. La invitación es para que ustedes se animen. La rehabilitación ahorita se está haciendo por teleorientación, desde que el paciente tenga un buen examen de ingreso y se garantice que no tenga contraindicación para realizar ejercicio, se puede hacer de una manera segura por las plataformas mencionadas, en esas modalidades que les mencioné. En la parte de abajo está la fuente bibliográfica Jan Lu, la cual plantea el programa o plantea la rehabilitación pulmonar en pacientes con COVID y es una fuente bibliográfica de este año. Acá les dejo mi correo electrónico por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o si me desean escribir. Y pues realmente este es un tema bastante amplio, pero les quería traer esta introducción, la cual les va a dar a ustedes bases. Después pueden tener ahí las fuentes bibliográficas y la invitación es para que ustedes puedan darse cuenta que tenemos la posibilidad de realizar la rehabilitación por teleorientación de una manera segura y eficiente y que es el rol del terapeuta el que ejerce este. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la licenciada Yesenia Díaz Garrido desde Colombia por esta interesante presentación que nos ha hecho sobre la rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID-19. Vamos ahora a conocer un poco de la hoja de vida resumida de nuestro segundo invitado. Él es coach certificado en programación neurolingüística y neurocoaching cognitivo, networker profesional por más de 15 años, conferencista y motivador profesional, profesor de ética y moral desde hace más de 20 años en el Ministerio de Educación, desde el año 2013, docente en la Universidad Especializada de las Américas, dando la asignatura de ética y moral en fundamentos de la educación secundaria y en la planificación de seminarios y evaluación por competencias. Hoy, con el tema El propósito de nuestras vidas, recibamos al licenciado Darío Miguel Gómez Ulloa. Bienvenido. Oye, qué bueno. Gracias Francisco por esa presentación. Y a uno cuando lo presentan así uno queda así como emocionado. Quiero agradecerle ante todo a la licenciada Yesenia por esa información tan importante para ustedes, chicos. Ante todo quiero felicitarlos. Feliz Día del Terapeuta. Es para mí muy importante que usted se sienta feliz. Terapéese usted mismo ahí, relájese un poquito, no se me vaya a dormir. Porque lo importante es que escuche. Después que termina, sigue durmiendo. Ahorita vamos a escuchar algo bien importante. La licenciada habló conceptos técnicos, conceptos que usted debe manejar y como profesional de la carrera ya los conoce, ya los maneja. Ahora vamos a entrar a la parte de las emociones. Y las emociones en las salas de conferencia son totalmente diferentes que person to person. Porque si yo veo a Francisco en la calle, yo lo saludo, le doy un estrechón de mano, le digo, hola Francisco, ¿cómo estás? Le doy un abrazo. Y ahora desde lejos, y que hola, desde lejos, porque ahora todo es con mascarilla. Faltaba que tuviéramos mascarilla nosotros aquí. Les quiero compartir en estos pequeños 20 minutos que vamos a tener la importancia de lo que nosotros vamos a hablar y les voy a compartir la pantalla porque esta es una dinámica de aprendizaje que nos ofrece a nosotros la oportunidad de saber que tenemos creencias en las cuales pueden ser limitantes o exitosas. Normalmente nosotros, empiezo contando una historia muy curiosa que me llamó mucho la atención. Una vez una niña le dijo a su mamá que la vio friendo un pescado y le vio que le quitaba la cabeza y la cola al pescado. Entonces la niña le llamó la atención eso y le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué tú me quitas, por qué le quitas la cabeza a la cola al pescado si también se come? Le dice, mira, en realidad yo no sé. Eso lo aprendí de tu mamá, de tu abuela, y yo lo vengo haciendo así. Y la niña se va donde la abuela a preguntarle por qué, la misma pregunta. Cuando llega donde la abuela y le dice, abuela, ¿por qué tú le quitas la cabeza y la cola al pescado cuando lo fríes? Y la abuela curiosamente le da la misma respuesta que la mamá.
Mira, yo no sé. En realidad yo no sé. Yo lo vengo haciendo así porque mi mamá me lo enseñó así. Tuvo la dicha la niña de tener la bisabuela viva. Iba donde la bisabuela, que ya era en años entrada, ya llegando a los 80 años, va donde la bisabuela y le dice, bisabuelita, tú que tienes mucha experiencia, ¿por qué fríes el pescado quitándole la cabeza y la cola? Ella esperaba la misma respuesta, pero resulta que la abuela le dice, bueno, mira, mija, lo que pasa es que nosotros éramos muy pobres y yo no tenía para comprar un sartén más grande, así que yo tenía que cortarle la cabeza y la cola para que el pescado cupiera en el sartén que yo tenía. Es decir, que de ahí en adelante, todo el mundo lo hizo igual porque hubo alguien que lo hizo de esa forma. Eso se llaman creencias. Algunas son creencias limitantes y otras son creencias exitosas. Verifícate, fíjate en tu vida. ¿Qué cosas haces que tu familia hacía que normalmente tú sigues haciendo? Normalmente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que vemos sobre eso. Te voy a ofrecer solamente unos datos para que tú manejes una información. Yo le llamo el sistema DARE. Y vamos a usar, como estamos aprendiendo a usar la PNL, que es la programación de neurolingüística, vamos a usar la mano. En mi mano tengo 5 dedos y hay 5 letras. Por lo tanto, es lo que yo voy a usar. Cada letra va a significar un dedo de la mano para que no se te olvide. Vamos a empezar con la primera letra. La primera letra la vas a poner en el dedo meñique de tu mano derecha. Recuerda que debe ser tu mano derecha porque al final yo te voy a invitar a un seminario para que completes con esta información. Pero en tu mano derecha va a estar la primera información de la primera palabra. La primera letra va a estar en el dedo meñique de tu mano derecha, que es la D. ¿Y qué es la D? Recuerda, vamos a tratar emociones. Las emociones tienen que ver con tus, exacto, decisiones. Enfócate en esa vía que tú tienes al frente de la filmina. Enfócate. Fíjate cuántas calles, vías, avenidas hay por donde tú vas a caminar. Por lo tanto, en tu mano derecha, el meñique, vas a tener la palabra decisión. La decisión es muy importante porque tú y yo tenemos que saber hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Un verdadero terapeuta debe entender que si esa es su vocación, va en el camino correcto. Recuerda, no lo hagas porque vas a ganar mucha plata o poca plata, no lo hagas porque el amiguito tuyo te invitó, no lo hagas, hazlo porque en tu corazón has tomado la decisión correcta. ¿El camino que estás tomando es el correcto? A lo mejor la profesora Vanessa va a decir, no diga eso, Darío. No, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es necesario tener terapeutas con vocación porque usted va a atender personas. Usted va a atender a lo mejor enfermos de COVID. A lo mejor usted va a atender personas que sufrieron una fractura. O a lo mejor va a atender personas que necesitan una atención personalizada de usted. Por lo tanto, la decisión es muy importante. ¿Cuál es la primera palabra que tienes en tus 5 dedos, en el meñique? La decisión. Pasamos a la siguiente. Si tú, al tomar la decisión, no tomas acción, ¿de qué sirve? Ojo, y por favor, no vayas con el acción de fregar, porque eso es para eso nada más, para fregar la paciencia. Métele acción. Acción es hazlo ya. Muchas de las decisiones no se llegan a su feliz término, porque simplemente no le ponemos acción. ¿Sí? Esto es un llamado de atención, porque nosotros tenemos muchas ideas. Decía un gran filósofo de la época antigua, llamado Sócrates, un buen amigo mío, él decía que si nosotros pudiéramos, sin embargo, ejecutar las decisiones o las acciones en un 5% de todo lo que pensamos, fuéramos exitosos. Pero ustedes no se han puesto a pensar y dicen, yo voy a hacer, yo voy a tener, yo voy a querer, si yo pudiera, si yo quisiera. Y nos quedamos en eso. Y no logramos concretar las acciones. Yo te invito, como profesional de la fisioterapia, yo te invito a lo que vayas a hacer, hazlo bien, como profesional. Eso es lo más importante. Ok, tienes la primera palabra aquí, en el meñique, la decisión. Luego tienes la segunda palabra en el anular, que es la acción. Vamos a hacer un ejercicio
Sí, porque yo soy profesor y les voy a poner ejercicio para que fracasen, mentira, no, es una terapia. Imagínate, no importa, no vas a rezar, pero imagínate que haces la mano así, todos, si a usted, aunque le digan, loco, ¿qué estás haciendo tú ahí? No importa, sigue la guía mía, pon la mano así, que se vea totalmente cerrada, totalmente, las palmas topando abajo, totalmente así, totalmente. Ahora, después de esto, tu dedo que está aquí en el medio lo vas a doblar hacia adentro, el del medio lo vas a doblar hacia adentro, totalmente así. Queda así de esta forma. Mira, vamos a hacer algo. Vas a mover los pulgares. Mira los pulgares cómo se mueven. Facilito, ¿verdad? Mueve el índice, los índices. Mira cómo se mueven los índices. Lo pongo así para que lo vean. Mira cómo se mueven los índices. Muy bien. Los meñiques. Ahora, los meñiques, los consentidos. Mira cómo se mueven. Ahora yo quiero que intentes mover los anulares. Los anulares. ¿Qué pasa? Hay como un magnetismo, ¿cierto? ¿Qué le cuesta? Mira, a mí me cuesta mucho. Excelente, muy bien. Descansa la mano, ya, descansa. Moraleja. Para los que estamos casados, ¿en dónde llevamos el anillo? ¿No es en el anular? Ojo, es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Si no tomas acción, ¿qué va a pasar? Tu mano completa se va a separar. Hay un sistema que tengo en la mano izquierda, pero eso te lo enseño después. Lo importante es que tú sepas que el sistema Daré te va a dar a ti las herramientas para tú seguir creciendo. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra son los hábitos. Yo enseño en el Ética y Moral que los hábitos son o vicios o virtudes. ¿Por qué? Porque ambas se hacen costumbre. Los vicios son todas aquellas cosas que tú haces que no están correctas. Por ejemplo, decir palabras sucias, obscenas. Eso es un vicio. Y ya lo dices tan normal. Ustedes han visto el lenguaje de los chicos en la calle cuando usan una palabra que así mismo te dice que ¡eh, ven para acá! Ya ustedes saben cuál es la palabra que sigue. Pero ese es un vicio. Por lo tanto, es un hábito que se convirtió en vicio que no es bueno. Pero también, por ejemplo, el decir buenos días. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Ese es un hábito que se convirtió en virtud porque usted lo creó. El hábito tiene primero que tener un gran deseo, una motivación. ¿Por qué tú quieres ser fisioterapeuta? ¿Te has preguntado en realidad por qué querer hacer esto? O sea, fisioterapeuta, ¿por qué? ¿Cuál es la intencionalidad de esto? Terapista respiratorio, gracias. No es fisioterapeuta, sino terapista respiratorio. Terapeuta respiratorio, gracias por la corrección. Muy bien, ya mejoro la terapeuta respiratorio. Es más, hay ejercicios que se hacen para los que tenemos problemas con sinusitis, ¿no? ¿Verdad? Y tienen otros problemas de respiración y ayudan a las personas. Toda profesión tiene que ver con personas. ¿Por qué quieres ser terapista respiratorio? ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el deseo que tienes de esto? ¿O simplemente fue porque tu novio o tu novia iba para la misma carrera y tú te metiste? ¿Qué hábito has creado? ¿Cómo estás haciendo? ¿Practicas eso? ¿Practicas tu profesión? ¿O solamente lo estudias por salir de una profesión? Ojo, cuidado, el hábito. Dos, practícalo. Ya, practica. Es la habilidad de cómo hacerlo. ¿De qué manera? Yo felicito a la Universidad de las Américas, especializada, que nos da esta oportunidad de hablar con los chicos a través de las salas de conferencia, porque es lo que hace que tú te vuelvas un profesional. Una y otra vez, practica una y otra vez tu profesión que vas a ser mucho más profesional. Y por último, la teoría, saber qué hacer, por qué hacerlo, ¿sí? El deseo, el saber y la práctica hacen un hábito correcto. Esa palabra la vas a poner en el dedo del medio. Tienes decisiones, tienes, ¿qué más tienes? Acciones. ¿Y qué más tienes? Hábitos. O sea que ya van tres palabras que no se te van a olvidar. La cuarta. Si tienes buenos hábitos, tienes buenos resultados. Ojo, si tienes buenos hábitos, tienes buenos resultados. ¿Qué es lo que hace que un profesional de la terapia respiratoria sea exitoso? Sus resultados, su desempeño, su capacidad. Y quiero que te enfoques
en esas manos que van agarrando cada cuadrado, porque al final llegan a un objetivo específico. Pero, ¿eres tú solo o vas agarrado conjunto con otro equipo que te está ayudando? En el momento en que decides recibir formación, hay alguien que te entrega sus conocimientos y que te dice cómo actuar, qué hacer, de qué manera hablarlo, porque eres tú el que está muy interesado en mejorar. Nosotros vamos a poner los resultados en el dedo índice. Ahí. Yo tengo las decisiones que voy a tomar con respecto a la carrera, a mi vida, al encuentro personal. Recuerden que las emociones tienen que ver mucho con nuestras acciones, que es el segundo, y en donde está la fuerza de la unión. Si yo tengo acción concreta, yo voy a tener resultados específicos. Ahora, si yo no tengo buenos hábitos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora que hemos creado un sistema, la nueva normalidad, como le decimos, en esto de la pandemia, ahora resulta que nosotros tenemos otras formas de accionar. Incluso yo les confieso, ya yo me volví experto en cocina, ahora yo me encanta cocinar. Antes no tenía tiempo para cocinar y ahora yo termino aquí, me pongo a hacer mi arrocito, las lentejas o el pollo guisado. Y miren, modestia aparte, ahora a mis hijos les gusta mucho, pero es que ya agregué algo más al estilo de vida, porque los hombres que trabajamos todo el día afuera no teníamos el espacio para estar dentro de la casa. Ahora estamos con la familia, estoy con ustedes, pero también estoy en mi casa, en la familia. Es algo increíble, cambia el estilo y los resultados que vas a tener. ¿De quién usted cree que depende los resultados? ¿De quién? Solo de ti. Mucha gente usa frases que nosotros en PNL le llamamos creencias limitantes. Las creencias limitantes son todas aquellas frases que terminan en negativo. Ahora, usted sabe que hay personas negativas. Hay personas que si se hubiesen puesto, como hace un rato que no salía la presentación, que se fue la luz, que no había cómo, y ahora ¿qué hacemos? No, viste, yo te dije, eso no iba a solucionar, eso no iba a... Eso. Mira, ve, empezaron tarde porque nadie sabe lo que sucedió tras bastidores para poder... Entonces, los negativos siempre... Yo sé que nadie aquí es negativo, yo estoy seguro de eso. Todos son positivos. Pero los negativos dirían, no, yo sabía que eso no se iba a dar. Si total, eso de las conferencias por virtual, eso no funciona. El negativo... Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno se desmaya y regresa a después del desmayo, dice, volvió en sí. ¿Han escuchado eso, verdad? Volvió en sí. El negativo vuelve en no, porque es negativo. Hasta después de desmayado es negativo. ¿Y por qué me desmayé? No tenía que desmayarme. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hace que tú seas diferente en tus resultados? Palabra mágica. Actitud con C. Chicos y chicas, tú para ser exitoso, y ahorita te muestro lo que sigue, tú para ser exitoso necesitas solo un 15% de conocimiento. ¿Verdad, Darío? O sea que no tengo que estudiar. No, ojo, cuidado, claro que sí, tienes que estudiar. El 15% es todo tu 100% de la profesión que estás recibiendo. Pero ¿sabes qué es lo que hace que tú tengas éxito en la vida? Para que tú construyas, y esa palabra que es la quinta, la vas a poner en tu dedo pulgar, porque cuando tú saludas siempre haces así, ¿verdad? Hace, ¡hey, qué chévere! Bueno, vas a poner la palabra éxito ahí en tu pulgar derecho. Ahí. Y cada vez que cierres tu puño y levantes el dedo, vas a ver la palabra éxito en tu dedo. Porque el éxito depende del conocimiento que tengas, de la habilidad que demuestres para esa profesión, y viene la tercera palabra que amarra esto, de tu actitud. ¿Ustedes se imaginan un terapista respiratorio con cara de puñete? O sea, ¿están visto así esa gente que cuando lo saludan? Hola, Darío. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Nadie quiere acercarse. ¿Por qué? Porque miren, sonríenle a la vida, la vida es muy corta.
No, muy corta. Tú piensas que 25 años es mucho, o 30. No, eso no es nada. 40, 50, nada. 80, nada. Han pasado más de 10.000 años. Ayer yo hablaba en otra conferencia sobre el tiempo. El tiempo es lo único que no nos espera, ¿sí? Yo veo a la profesora bien guapa y hermosa, como se ve ahorita aquí a nosotros que la estamos viendo acá, a las dos, a la profesora Yesenia y a la profesora Vanessa. Bueno, Francisco, ahí más o menos, ahí él está ahí, chévere. Pero todos nosotros vamos a pasar. ¿Qué vas a dejar? ¿Cómo va a ser tu éxito? Enfócate en tu profesión y piensa en esta palabra que estás viendo ahí. ¿Estás construyendo tu éxito? ¿Estás haciendo que verdaderamente esto te funcione a ti? ¿Estás haciendo que lo que tú estudias, las demás personas digan, wow, ese muchacho, esa muchacha es lo máximo, está en Udelas, qué bien? O simplemente dicen, no, él está estudiando esa carrera porque no encontró otra. Cuidado, es muy importante que en tu corazón, como dice la chica, en tu corazoncito hermoso, ahí tengas sembrado la semilla del éxito. Y el éxito, mis queridos chicos y chicas, profesores, no va a depender de todo el conocimiento que tengas. Va a depender de la actitud con la cual tú enfrentes las dificultades. La pandemia es una dificultad. ¿Cuánto hemos sabido aprovechar la pandemia? Les regalo una confidencia. Me queda 1 minuto y medio. Les regalo una confidencia. Ustedes saben que para poder certificarse como coach internacional, hay que pagar mucha plata. ¿Sí? Resulta que me llegó una gran oportunidad en la pandemia porque había un curso que lo pusieron a menos del 50% de lo que costaba el curso normal, debido a que iba a ser en línea y a través de la pandemia iba a estar en la casa recibiendo el curso. Y me pude certificar 2 veces. Pagué el precio, sí, pero aproveché que la oportunidad y convertí una dificultad en una oportunidad. Por eso es que cuando cada vez que te digan no, con esto termino, cada vez que te digan no, piensa que el no no es una palabra negativa. El no, si tú dividas la letra N aparte y la letra O aparte, significa una nueva oportunidad. Si tú divides la palabra no, la N arriba y la O abajo, significa una nueva oportunidad. Y yo quiero dejarte con esta invitación y con esto voy a terminar, porque el 18 de julio voy a hablar sobre cómo tú vas a conocer los tipos de personalidad que tienes, de todos los tipos de personalidad. Y vamos a completar el otro sistema para que sepas que hay modos de cómo tú hacer. Contáctame, ahí está mi número de teléfono, ahí está mi correo electrónico y te digo que no te vas a arrepentir. Si te gustó esta conferencia, contáctame. Vamos a poder hacer mucho para que tus emociones, tu vida y todo lo que hagas tenga sentido. Feliz día del terapeuta respiratorio. Gracias por esta oportunidad y que Dios me los bendiga muy, muy, muy grandemente. Les habló su amigo Darío Gómez, coach profesional. Bendiciones. Bien, muchas gracias, Darío Gómez, por esta excelente, extraordinaria presentación sobre el poder de las decisiones, como bien lo ha dicho, para alcanzar el éxito. En este momento pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Hemos recogido 4 preguntas, 2 para cada uno de los expositores. Tendrán 2 minutos para responder cada una de las preguntas. La primera va dirigida para el licenciado Eddie Yesenia Díaz. Nos preguntan, ¿qué tan complejo puede ser el proceso de rehabilitación en un paciente que haya estado en cuidados intensivos por COVID? Tenemos un problema técnico con el audio de la profesora Yesenia. Vamos a hacer una pregunta al profesor Darío y luego pasaremos entonces a la licenciada Yesenia. Nos preguntan, ¿cómo aplicamos la motivación y la toma de decisiones positivas aplicadas
en pacientes que atraviesan, por ejemplo, un padecimiento por COVID o el luto por una pérdida de un familiar? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando alguien fallece o cuando alguien está enfermo? ¿Cuál es la palabra que normalmente nosotros decimos? ¡Ay, pobrecito! Usamos una creencia limitante. Entonces, miren, la terapia de la risa, no, ojo, cuidado, no es burla, la risa, que vean en ti dulzura, que vean en ti paz, que vean en ti actitud positiva, hacen que eso se transmita a los demás. Ustedes no han visto que la sonrisa se contagia. Si yo me río, ustedes se ríen. Pero cuando uno tiene cara puñete, ¿eso se contagia? No, no es tan fácil. Quiere decir que si yo llego a una casa a alguien que esté de luto, enfermo, yo tengo que demostrarles que en mi actitud, en mi forma de ser, comparto el dolor, pero les traigo una voz de esperanza desde el momento en que hablo. Yo no puedo decir, ay, pobrecito, qué pena. Son palabras que limitan y hacen que la persona se acongoje más. Yo tengo el deber de subirles el ánimo diciéndole, por ejemplo, si es creyente o no creyente, eso depende de las religiones, influye mucho la parte espiritual, ¿sí? Ante todo tienes una voz amiga, yo soy tu amigo, yo soy tu amiga. Vamos. Si no lo conoces, tiene que ver en ti, en tu rostro, no un rostro decaído, sino un rostro que le dé seguridad. Cuando tú demuestras seguridad hacia los demás, y sobre todo si tú vas a atender pacientes, siempre, por favor, regálale una sonrisa. Me acuerdo de Patch Adam todo el tiempo. Regálale una sonrisa, que la sonrisa es gratis y ayuda a que no envejezcamos tan rápido. Bien, muchas gracias. Vamos a repetir la pregunta a la licenciada Yesenia. Puede activar en este momento el micrófono. Nos preguntan, ¿qué tan complejo puede ser el proceso de rehabilitación en un paciente que haya estado en cuidados intensivos por COVID? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. El transcurso de una rehabilitación en un paciente con COVID después de haber estado en unidad de cuidados intensivos va a depender de varias variables. Va a depender de los antecedentes o comorbilidades que tenga el paciente y qué tanta neumonía y llegó a presentar el paciente y si nos llegó a detener en el TAC mucho vidrio esmerilado. Entonces, básicamente, tenemos que tener en cuenta esto, que son pacientes que, si tienen comorbilidades anteriores, pueden complicar el transcurso de la rehabilitación, pero desde que se inicie de forma precoz, el paciente sale adelante. Recordemos que las fases de la rehabilitación inicialmente en la UCI tienen que ir encaminados a reeducación del patrón respiratorio y a volver a ese desacondicionamiento desaparezca. Lo que sí hemos notado en esos pacientes es que el desacondicionamiento es muy marcado a comparación de otras patologías. Pero por una buena prescripción y rehabilitación y el rol del terapeuta, puede salir el paciente adelante, teniendo una buena presión, empiece el proceso de la rehabilitación. Bien, muchas gracias, Yesenia, por esta información. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta al profesor Darío. Nos dicen, ¿cómo cambiamos hábitos, por ejemplo, en personas fumadoras? ¿Cómo podemos ayudarles a cambiar esos hábitos para no poner en riesgo su salud, sobre todo en este tema del coronavirus? Ok, recuerden que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, hay ejercicios propios de PNL que ayudan a quitar creencias limitantes y el vicio del cigarrillo es uno de esos, pero primero hay que hacer un ejercicio que se llama de autosugestionabilidad. Es decir, la persona tiene que estar dispuesta primero a saber que tiene una condición que quiere mejorar. Como todo, si yo le digo al alcohólico deja de tomar, pero al alcohólico no le interesa o al fumador no le interesa, no va a haber manera de que en su cerebro, porque acuérdense que la sugestión está acá. Entonces yo le tengo que llevar cuando nosotros hacemos atención en los pasos de coach, yo tengo que ir llevándolo paso a paso a que la persona se vaya descubriendo qué cosas quiere quitar. Le creamos un objetivo, le vemos dónde está lo que quiere mejorar, hacemos un ejercicio como el que yo hice ahorita, que ustedes ahorita se miren su mano derecha y se van a acordar de las palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hice una impronta en cada dedo. Sí, eso se llama programación neurolingüística. Entonces, hacemos un ejercicio más profundo con la persona que tiene este problema de fumar y se puede ayudar. Pero primero tienes que conocer las técnicas de programación neurolingüística, porque yo no le voy a decir a la persona, tú vas a dejar de fumar porque yo tengo una varita mágica.
No, acuérdense que ese es un hábito que se convirtió ¿en qué? En vicio, porque es negativo, ¿sí? El fumar es un vicio, y la misma palabra lo dice. Por eso hay que ayudarle a entender que puede salir de él creando otro hábito positivo, que algunos dicen masticar chicle, hacer otras cosas, pero es que debo montar encima de ese vicio un hábito positivo para poder mejorarlo. Excelente pregunta. Nos ayuda muchísimo a poder tener confiabilidad en las personas. Bien, muchas gracias, Darío. Última pregunta dirigida a la licenciada Yesenia. ¿Existe la posibilidad de que los pulmones de un paciente que haya superado el COVID no vuelvan a funcionar a capacidad completa? Bueno, definitivamente eso es, digamos que la rehabilitación pulmonar se enfoca es a disminución de síntomas. Probablemente no trabajamos lo que es reversión de la función pulmonar como tal. Hay patrones del TAC que mejoran, es decir, en el tiempo hay tendencia de mejorar ese vidrio esmerilado y los patrones en la tomografía y en las imágenes diagnósticas mejoran. Pero definitivamente la rehabilitación pulmonar está enfatizada en mejorar síntomas y ese es el enfoque que tenemos actualmente. Esto también es algo que se está evidenciando, digamos que estamos en un rutinario aprendizaje, estamos aplicando nuestras propias técnicas, estamos aplicando también nuestros propios estudios y estamos también referenciándonos de lo que vamos viendo día a día, pero lo que se ve es que los patrones pueden llegar a mejorar, pero pues si ya llega un paciente con una fibrosis pulmonar, ya eso no se puede revertir. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle tanto a Eddie Yesenia Díaz Garrido como al profesor Darío Gómez por estas interesantes presentaciones que han tenido esta mañana en esta 14ª jornada de terapia respiratoria. En este momento vamos a darle la palabra a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, la magíster Vanessa Delgado, quien dará unas palabras de clausura. Bueno, de verdad que muchas gracias a ambos expositores. Definitivamente que el COVID nos ha dejado pues grandes enseñanzas. Tenemos una ardua tarea de seguir investigando porque cada día encontramos nuevos conceptos, nuevos descubrimientos, nuevas técnicas que aplicar para poder combatirlo. Me quedo con la reflexión o la expresión de acá del profesor Darío, aprendamos de una dificultad para transformarla en una oportunidad. Este es el momento, chicos, profesores, compañeros. Transformemos todas estas oportunidades en éxitos, como muy bien lo mencionó el profesor Darío. De verdad que de mi parte, muchísimas gracias a todos por participar. Y no me quiero despedir sin antes decirles a todos los terapeutas respiratorios, gracias por dar todo por sus pacientes. Que tengan un excelente día. Gracias, Vanessa. Gracias, Yesenia. Gracias, Darío. Queremos también reiterar esas felicitaciones a todos los terapeutas respiratorios que hoy celebran su día. También recordar que esta tarde tendremos el primer encuentro universitario internacional de estudiantes de terapia respiratoria con participantes de Panamá, Colombia, México, Guatemala y Ecuador. Lo vamos a estar transmitiendo también por el canal de YouTube UDELAS Universidad a las 3 de la tarde. Queremos también agradecer a las profesoras Gildaura Ortega y Omaris Posada de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas y Terapeuta Respiratoria, son terapeutas respiratorias ambas, que nos han apoyado esta mañana para el desarrollo de estas actividades. Y también sabemos que tienen actividades internas a nivel de la facultad, murales virtuales y otro tipo de actividades para celebrar su día. Como bien lo ha dicho la profesora Vanessa, una profesión que sin duda, a partir de este momento que estamos viviendo histórico, va a tomar un despunte increíble y que hemos aprendido a valorar grandemente el esfuerzo y la dedicación que han tenido todos los terapeutas respiratorios. Queremos desearles que pasen un excelente día y nos vemos entonces a las 3 de la tarde en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Terapia Respiratoria. Hasta luego.